Hola a todos, un cordial saludo. La Contraloría General de la República reveló un estudio sobre el sector carcelario en Colombia en el que señaló que persisten los problemas de hacinamiento, infraestructura y alimentación en esta población. Esto a pesar de que se han invertido más de 4 billones de pesos. Esto fue lo que dijo el vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo. Persisten varios centros penitenciarios en todo el país que tienen retrasos, que se encuentran interrumpidas las obras, que se encuentran suspendidos los contratos y que no ha garantizado que esa inversión que se ha realizado durante todo este periodo permita que se mejoren de manera estructural las condiciones de la población recluida y que no se encuentra en estos momentos libre. La Contraloría General de la República señaló que seguirán evaluando esta política pública carcelaria a pesar de que se han invertido más de 4,8 billones de pesos y esta inversión no ha significado para nada un mejoramiento para esta población. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.